Muy buenas tardes, les saludamos desde el Hospital 22 de Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telesalud, en esta oportunidad para poder conversar con nuestro microbiólogo Heriberto Arévalo Ramírez. Él es magíster, también es director del laboratorio regional de nuestra región y es docente de la Universidad Nacional San Martín. Muy buenas tardes, microbiólogo Heriberto. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un tema muy importante sobre diagnóstico molecular de patógenos en la región San Martín. Bienvenido. Tiene usted el espacio para poder compartir sus conocimientos y experiencia también en tanto tiempo trabajando en nuestra región. Buenas tardes, licenciada. Un gusto de estar así aquí y compartir esta disertación con todos los que están, digamos, presentes en este espacio. Básicamente, la exposición está centrada en, como vemos ahí, diagnóstico molecular. Vamos a hablar de diagnóstico. Nos vamos a centrar en el diagnóstico molecular que hacemos en nuestra región San Martín. Y en la parte final, una, digamos, expectativa que nosotros tenemos, unas propuestas que tenemos para seguir avanzando, para seguir mejorando nuestro nivel de diagnóstico. No solo diagnóstico, sino también participar directamente en la vigilancia y en la investigación de las principales enfermedades. Cuando hablamos de pruebas moleculares, no hablamos del PCR, básicamente, que ustedes ven ahí, que son siglas en inglés, y que la aplicación de esta técnica es bastante amplia. Por ejemplo, en la detección de enfermedades virales, bacterianas, protozoarios, hongos, cualquier tipo de microorganismo. Es importante porque debido a que esta prueba es bastante sensible, podemos encontrar diagnósticos tempranos, es decir, pacientes inclusive asintomáticos. Detección de genes de resistencia. Es conocido que estamos trabajando, por ejemplo, en la resistencia de rifampicina, la resistencia de Mycobacterium a rifampicina. Monitoreo de la terapia también. ¿Por qué? Porque se puede hacer recuento microbiano en el caso de VIH, por ejemplo. Se entiende que cuando un paciente entra en tratamiento debería disminuir la carga viral y aumentar las células de defensa. También podemos tener marcadores moleculares, ¿no? Marcadores tumorales, perdón. También podemos verle cómo avanza la enfermedad de acuerdo a la carga viral, si está en tratamiento o la carga bacteriana, dependiendo del patógeno. Sin embargo, quiero hacer una pequeña, antes de pasar a la parte molecular misma, quiero, por ejemplo, en este caso, que en el Perú y en nuestra región disponemos de varias pruebas para principalmente las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, las muestras para caso de dengue, pruebas que viene, un paciente viene a la consulta, puede venir el primer día de iniciado el síntoma o 10, 15, 20 días después, dependiendo, ¿no? Digamos, de la gravedad, de la importancia, de lo que él siente. Entonces, hay pruebas que detecta muy tempranamente a través del suero. Por ejemplo, ahí tenemos las pruebas de ELISA, antígeno NS1, antígeno anticuerpo, por ejemplo, en el VIH. Ustedes saben que ahora se puede detectar en los 15 días de haber sido infectado, podemos detectar a un paciente infectado con VIH. Antes no se podía, antes recién al segundo o tercer mes podríamos determinar. Luego tenemos las pruebas moleculares, justamente la que vamos a hablar, y aquí están las pruebas que tienen que ver con PCR, con reacción en cadena polimerasa. Espero que entendamos un poco estos términos y quizá lo vayamos aclarando. También las pruebas virológicas, es decir, antes y hasta ahora todavía se hace la identificación de algunos virus cultivándolos, pero eso significa riesgo. Por ejemplo, no nos imaginamos en este momento querer identificar a SARS-CoV-2, ¿no? Al causante del COVID haciendo cultivos, o sea, multiplicándolo. Por eso hay técnicas moleculares. Pero hay muestras que vienen o llegan después de los 6 días. Ese es el momento en que tenemos que buscar anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, en la vigilancia que tenemos de dengue, leptospira, chikungunya y otras enfermedades. Entonces, fíjense que para diagnosticar, en este caso vamos a concentrarnos en el dengue. El dengue tiene entonces pruebas que son pruebas rápidas que vamos a ver luego. Tenemos pruebas ELISAs que tienen mucho más especificidad, pero las pruebas moleculares tienen
digamos, pueden captar cargas muy bajas del virus. Y por tanto, hasta el quinto día, nosotros podemos encontrar al virus. Y estas pruebas nos permiten no solo, aquí tenemos, no solo identificar al virus, sino saber qué serotipo está circulando, porque en el caso de dengue, sabemos que dengue, que ha sido sensibilizado una persona con un serotipo, el siguiente serotipo, cuando se infecta nuevamente, tiene posibilidades de tener mayor gravedad, o sea, desarrollar dengue grave, diríamos así. Entonces, en general, las pruebas rápidas, hay pruebas rápidas para todo, pero estas pruebas rápidas no tienen mucha especificidad. Lo que se hace es pasar a las pruebas de ELISA. Esas pruebas ELISA ya nos permiten, con, digamos, con mayor sensibilidad y mayor especificidad, poder decir si el paciente está con la enfermedad, tiene la enfermedad que se está sospechando o no. Luego, también, como hemos dicho, hay cultivo celular. Las muestras que nosotros tenemos, y aquí quiero pararme un momentito para que cuando se habla de cultivos celulares y de cuando se habla de cultivos celulares, quiere decir que hay células donde nosotros podemos cultivar los microorganismos. Así cultivamos dengue, así cultivamos el virus del VIH, y prácticamente la mayoría de los microorganismos se pueden ahora cultivar en células, ¿no? Que se obtienen a través de multiplicación en placas. Hay otras formas de confirmar muchos diagnósticos. Por ejemplo, el caso de la toxoplasmosis, del dengue mismo. Pruebas como la inmunofluorescencia. Ustedes pueden ver aquí unos puntos verdes. Esos puntos son pruebas que se llama de inmunofluorescencia. Se marca las células que están infectadas, es decir, al microbio, se pega al microbio el anticuerpo, y el anticuerpo está marcado con una sustancia fluorescente, y por eso que vemos, podemos ver la fluorescencia aquí. Entonces, para un virus del VIH la fluorescencia es diferente, para un parásito es diferente, para una bacteria es diferente. Entonces necesitamos bastante expertise en este caso. Pero bueno, vamos a centrarnos entonces ahora en la parte del PCR en tiempo real. El PCR, como son siglas, hemos dicho del inglés, ¿no? Polimerasa Chain Reaction, reacción en cadena de la polimerasa. Esta se hace, como vemos aquí en el centro, prácticamente en dos tubitos. Un primer tubito que vamos a ver, que vamos a extraer, y otro, un siguiente tubito que vamos a hacer una mezcla para ver si se amplifica, es decir, si aumenta. Entonces, este PCR tiene que tener algunos requisitos, la muestra. Antiguamente, ustedes han visto cómo se obtiene la muestra, ¿no? Se mete una agujita y se espera que vaya goteando en el tubito. Eso tiene muchísima contaminación. Entonces, los microbios o los pedacitos de ADN o ARN de los microbios que busquemos pueden estar contaminados. Entonces, lo que hay que hacer es tomar al vacío, en el sistema del vacío, ¿no? Hay varias marcas, Vacutainers y otros. Eso va a garantizar que la muestra no esté contaminada con otros microorganismos. Y cuando tengamos que hacer las pruebas, entonces el resultado que obtenemos son resultados confiables. Tiene que ver con muchas características. Estos son los equipos básicos. Antiguamente hasta ahora, este equipo es un equipo que tenemos dentro de la Autoridad de Salud Pública. También tenemos otro pequeñito, que parecería ser, ¿no? Pero ambos tienen la misma performance, tienen las mismas características para detectar. Por tanto, los resultados en PCR, hay dos tipos de PCR que paso a describirlos en este momento. Primero, antes de describir, es estrictamente, ustedes saben que los microbios no se ven fácilmente, un virus del VIH no lo vemos directamente, ¿no? Ni en el microscopio, tal vez en un microscopio electrónico, pero microscopio electrónico no tenemos. Entonces, lo que sí tenemos es la estructura del genoma de cada microbio. Entonces, hay una serie de enzimas, por ejemplo, esta helicasa, polimerasa, son enzimas básicas que tienen todos los microbios y nosotros también. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos la estructura genética de cada microbio.
Entonces, cuando uno tiene una muestra de sangre, una muestra de plasma, tejido o cualquier fluido, por ejemplo, en el caso de SARS-CoV-2, ¿qué hacemos? Hacemos un hisopado nasofaríngeo y otro orofaríngeo, ¿verdad? Y entonces, eso, en eso se supone, en los casos positivos están los virus, en otros no están. Entonces, se trabaja con altísima bioseguridad y podemos hacer extracción mecánica del ARN, un procedimiento que dura normalmente de 2 a 3 horas, solo para extraer el ARN. Pero felizmente ahora tenemos estos equipos, hay diferentes modelos, que podemos extraer el ARN del virus de una manera semiautomatizada, inclusive automatizada. Entonces, tenemos que hacer primero sacar el ácido nucleico del virus, de la bacteria, del parásito. En este caso, si hablamos de VIH, SARS-CoV-2, son virus. Entonces, eso se obtienen. Hay virus ARN y hay virus ADN. Entonces, estos equipos nos sirven para extraerlo. Y estos son los procedimientos, digamos, un procedimiento general que nos permite extraer el ADN, ¿no? Una vez que tienes el ADN o el ARN, vamos a ver aquí, quiero pasar rápidamente, esta es una estructura, aquí, ¿no? Tienes el ADN y el ARN al final de todo, vas a tener aquí el ARN elongado. Quiere decir que el ARN no puede estar en una estructura secundaria, sino tiene que estar plano, y por eso, o largo, no arroscado, diríamos el término así. Pero esto nos facilita que exponer los ácidos nucleicos. ¿Se imaginan que esto es un volumen que nosotros trabajamos? Aquí ustedes pueden ver unas columnas, se llaman. Y aquí se pega el ARN del microbio, si hay, si no hay, no se pega, obviamente. Y entonces luego lo eluimos y lo vemos aquí abajo. Este es el ARN que está listo para ser trabajado. ¿De qué volumen estamos hablando? Estamos hablando de 5 microlitros. Ustedes saben que una gota, ¿no es cierto? Hay gotas pequeñas y grandes, ¿verdad? Depende cómo se... Pero normalmente se trabaja 5 microlitros, ¿no? Un volumen demasiado pequeño. Pero ese volumen para nosotros es suficiente. Entonces, una vez que se ha extraído, hay extracción también automatizada. Y es estos. Y además, miren, es importante saber, después que has hecho la extracción del ARN, del probable ARN, ¿verdad? Porque no vemos. Recién sabemos cuando hacemos la reacción. Pero también podemos contar cuánto de ADN o cuánto de ARN podemos tener. Y por eso hay equipos que nos permiten hacer esto, ¿no? Nosotros tenemos un equipo que es apoyado por la universidad, que nos permite saber qué tamaño o qué peso tenemos del ARN, si tenemos suficiente o tenemos poco ARN. Entonces, ya hemos extraído el ARN, ahora lo que el PCR, la cadena de la polimerasa, lo que hacemos es mezclar. En un tubito muy pequeño, también tenemos que poner todo lo que necesitamos. Si tenemos el ARN extendido, exponiendo los nucleótidos, entonces lo que necesitamos saber es reconocer la parte que nos interesa. Y a partir de ahí, empezar a sintetizar. Y esto es lo que, cuando ponemos en el tubito, ponemos una gran cantidad de nucleótidos, ¿no? Adenina, timina, citosina, guanina. Ponemos aquí y la enzima polimerasa es la que va a ir recogiendo y pegando uno por uno. Y si se equivoca la enzima, nuevamente regresa y empieza el trabajo. Esto es bastante increíble desde el punto de vista porque te puede hacer una enzima más de 1000 nucleótidos por segundo prácticamente. O sea, es una velocidad increíble que la naturaleza nos permite tener esos resultados. ¿Qué estamos buscando? Amplificar al microbio que le necesitamos. Entonces, la primera actividad que hacemos es desnaturalizar, es decir, si es un ADN, tenemos que abrir ese ADN y para eso sometemos a temperaturas altas. Fíjense ustedes, 94 grados centígrados. Es bastante caliente y hay bacterias que sí, hay enzimas que trabajan. La TAC, bueno, no está por aquí,
La TAC es una enzima de termófilos acuáticos que vive a esa temperatura, y vive un poquito más, hasta 96, y trabaja a esa temperatura. Luego viene un aparamiento, ¿no? Y entonces, y aquí se elonga. ¿Qué significa? Entonces hay en el PCR estas tres momentos que hace que quien lo detecta esto lo va a detectar indudablemente. Fíjense lo que hace el ADN, el PCR. Este es el pedacito de ADN o ARN que es reconocido por estas que hemos puesto ahí, enzimas y otros. Entonces, en la medida en que el equipo de Natura, ¿no?, lo extiende otra vez y lo hace en varios ciclos, una o dos pedazos de ADN que han sido reconocidos de un determinado microbio, en un tiempo de aproximadamente una hora, vamos a tener millones de réplicas. Entonces, lo que no se podía ver, ahora se puede observar. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Lo que tenemos que saber es cuál es la secuencia de ese microbio, cuál es la secuencia de los ácidos nucleicos, que es característico de un microbio. La secuencia, es decir, ¿qué le hace diferente a un microbio de otro microbio? Entonces, si yo quiero aislar o si yo quiero tener una prueba molecular y confirmar SARS-CoV-2, esta estructura que yo busco debe ser típica de SARS-CoV-2. No debe ser de influenza, etcétera, y de los otros virus o bacterias. Tiene que ser totalmente específico. Y felizmente, casi todos los microbios ya se sabe cuál es su genoma. Así como tenemos el genoma humano totalmente secuenciado, sabemos cuál es la secuencia, igual casi todos los microbios descubiertos en este momento ya tienen su estructura, su genoma. Se sabe qué nucleótido va después de cada nucleótido, y por eso es que se pueden tener algunos datos. Entonces, una vez que uno tiene ya la amplificación, es decir, si hay microbio, este se va a amplificar. Si hubo 5, eso se va a evidenciar en una, por ejemplo, en este que se llama un corrido electroforético. ¿Qué significa eso? Que cuando le sometemos a un equipo que se llama electroforesis o equipo de electroforesis la muestra, entonces vamos a ubicar aquí, por ejemplo, este es un marcador de peso molecular. De acuerdo a cómo se ubica, podemos saber si es tal o cual microbio. Podemos saber si es tal o cual serotipo. Entonces, y para eso necesitamos unos equipos como esto, por ejemplo, que hace captura del gel. Toma una foto y lo saca así. Entonces, dependiendo de cómo es, aquí podríamos tener otros microbios. Aquí podemos tener eso y podemos saber en estas mezclas qué tipo de microorganismos son estos. Pero esta tecnología ya está un poco desfasada. Por eso se llama PCR convencional. Desfasada desde el punto de vista de que esto, nosotros lo trabajamos en laboratorio referencial más o menos hasta el 2008, y si es necesario y si no están todavía las otras pruebas modernas, la podemos seguir haciendo, porque además se pueden extraer de aquí, por decir, ácidos nucleicos conocidos y poderlos trabajar. Entonces esto se llama PCR convencional, pero lo que tenemos ahora es el PCR, acá lo que dice tiempo real. ¿De qué nos sirve? ¿Por qué nos sirve mucho esto? Nos sirve porque imagínense que tenemos un paciente que tiene, se sospecha de COVID en este momento. Puede ser otra cosa, puede ser dengue. Y entonces nosotros a las 3-4 horas podemos saber si esta muestra del paciente es dengue o no, porque esto demora una hora y media a dos. Pero a los 30 minutos, 40 minutos, yo ya puedo saber y puedo comunicar el resultado. De hecho, estos son, digamos, resultados muy concretos. Hay otros resultados que, por ejemplo, están los de abajo. Todos los que están elevándose son positivos, ¿correcto? Y todos los que están abajo son negativos. Estas son curvas que se ven en el computador. Es decir, esto, lo que está aquí a la izquierda del convencional, derecha de la pantalla, se va viendo al final. Sí. En cambio, esto otro, tú puedes ver en tiempo real cómo se va formando esta curva
¿Y qué valor? Por ejemplo, los que están aquí más cerca tienen más virus que los que están aquí atrás. Los colores identifican a cada paciente en un corrido. Entonces, fíjense, lo que quiero aquí es para conocer un poco lo que es los resultados de una prueba molecular. Todos los microbios, digamos, se identifican como positivos o negativos o intermedios también cuando tienen un valor aquí. O sea, para que sea positivo una prueba de PCR, tiene que tener esta curva normal, diríamos. Si nosotros vemos una curva totalmente rara por aquí, no podemos decir que es positivo. Habría que repetir. Entonces, este es el valor CT que decíamos, por ejemplo, ustedes han recibido o reciben resultados de COVID con valores de CT. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en COVID, todos los valores menores a 35, los que se elevan así, son positivos. Si alguno se eleva más atrás, entonces ya son negativos o están por aquí, por abajo. Entonces uno puede hacer un seguimiento, vamos a suponer que sea de un solo paciente, ¿ya? Entonces, si este paciente empezó con este valor de CT, vamos a suponer 25 o 24, tiene una carga viral alta. En la medida en que va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Si está al inicio, va a subir, pero en este caso se supone que está disminuyendo la carga. O sea, está, digamos, en el momento, en el día, vamos a poner que aquí empezó el día 10 y por acá podría estar en el día 20, 25, terminando la infección. Porque si hacemos un siguiente control, en otro momento, quizás esto podría venir hacia abajo. Entonces, esto es importante, el CT. No, el CT, si bien no te dice la carga viral directamente en el caso de COVID, pero hay otros que sí se pueden hacer recuentos. Por ejemplo, aquí. Este es un ejemplo de VIH. Entonces, si la curva se levanta aquí, piensen ustedes que tiene 100.000, ¿verdad? Y si va hasta aquí, más o menos en el ciclo 30, poquito antes, 28-29, solamente hay 100 copias virales. Esto es muy importante en el seguimiento del tratamiento a los pacientes con VIH. Significa entonces que si yo un paciente inicio aquí con 100.000 copias, se espera que en los siguientes meses esto debería disminuir. ¿Qué pasa si no disminuye? Entonces se podría estar hablando de resistencia al tratamiento. En VIH se está observando alguna forma de resistencia a alguno de los antivirales y justamente estos de acá se pueden hacer. En nuestro laboratorio todavía no estamos haciendo este tipo de carga viral por PCR en tiempo real, pero sí lo hacemos en GeneXpert, que ya los voy a explicar en un momentito. Y bueno, en el caso de dengue, para lo que nos importa, no solamente es saber que si es dengue o no es dengue, porque fíjense que el 60% de las muestras que tienen sospecha de dengue en la región, el 60% no sale que son dengue, son otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿qué es? ¿No? Chikungunya, Zika, St. Louis, Leptospira también, se puede diferenciar, u otros tipos de microorganismos. Pero en el caso de dengue, el PCR, la tecnología molecular, también nos permite reconocer dengue 1, dengue 2, dengue 3 o dengue 4. Es importante para nosotros conocer en la vigilancia esta parte. Ahora, ustedes ven aquí un RT-PCR, dice, ¿no? Ya sabemos que es PCR, pero el RT es una transcriptasa reversa. El tiempo real es esto, tiempo real. Pero algunos virus, como en este caso, tiempo real, RT-PCR, PCR en tiempo real, algunos virus que son ARN se tienen que convertir en ADN para poder integrar y empezar el proceso de PCR, ¿no? Esa es la importancia. Fíjense acá, aquí igual, como les decía hace un momento, miren para dengue. Como hay cuatro dengues, ustedes pueden ver aquí que utilizamos, bueno, voy a utilizar el término cebador o primer, que es una secuencia
del dengue 1. O sea, estas dos secuencias de aquí en nucleótidos son típicos del dengue 1. Estos son del dengue 2 y estos son del dengue 3 y estos son del dengue 4. Es decir, si yo quiero saber si es dengue 1, dengue 2, dengue 3 o dengue 4, debo utilizar estos primers, estos marcadores que se van a pegar exactamente en la secuencia que debería tener el dengue. Y esto de acá es una sonda. Cada uno tiene una sonda, porque estas lecturas vienen de la, digamos, de la emisión de luz, de, ¿no?, de fluorescencia, en este caso rojo, amarillo o verde. Cada uno tiene ya su marcado. Entonces aquí podemos saber nosotros, dependiendo del filtro, si es dengue 1, dengue 2, dengue 3. Evidentemente, y estas son las lecturas, así se lee. Entonces, de todo el proceso, igual acá, puedes saber, como es en tiempo real, puedes ir sabiendo si será positivo o no. Pero de hecho, en el caso de dengue, zika y chikungunya, que es nuestro interés vigilar, debemos hacer, aplicar este algoritmo, ¿no? Si no es dengue, le hacemos chikungunya y zika. ¿Puede haber los dos juntos? Sí, puede haber. Hemos visto, así como ha habido dengue con SARS-CoV-2, también muchos microbios pueden aparecer juntos, ¿sí? Entonces, aquí es donde debemos utilizar varias, digamos, una muestra nos puede servir. ¿Cuál es la limitación normal? Por ejemplo, bueno, no sé si llamarle normal, pero en realidad lo que necesitamos es apoyo para tener estos tres kits de diagnóstico. Hace poquito se terminó para saber si qué serotipo de dengue es, ¿no? Entonces, si no tenemos, no tenemos chikungunya, no tenemos zika. En este momento hemos tenido embolsadas muestras, pero en este momento debemos adquirir, perdón, debemos adquirir en el caso anterior los kits para poder hacer esa vigilancia sindrómica, porque eso es lo que nos falta, ¿no? Hacer una, tenemos dengue, el kit para dengue, para hacer biología molecular, pero no tenemos para zika, chikungunya. Es necesario tener todo juntos, ¿no? Y además, por ejemplo, leptospira. Esta es una lámina que nos muestra, digamos, la secuencia de cada uno de, bueno, la secuencia o el número de nucleótidos que tiene cada microbio. Cada microbio tiene un número de nucleótidos, ¿no? Por ejemplo, el SARS-CoV-2 básicamente tiene un promedio de 2.903, 29.000, perdón, 29.000 nucleótidos. Pero fíjense, un virus de la hepatitis B es mucho más simple. Tiene 3.200 pares de base. Sin embargo, si miramos al Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria, tiene 4.411.000 nucleótidos. Es decir, el genoma de todos los microbios, diríamos casi todos, excepto aquellos que no se han caracterizado todavía molecularmente. O también los microbios antes se les identificaba en base a sus características morfológicas primero, o sea, qué forma tiene. Pues muy difícil, hay muchísimos microbios que se parecen. Luego se hicieron bioquímicamente, ¿no? Sin embargo, ahora lo que se hace es una clasificación molecular, es decir, cuántos nucleótidos tiene, cómo están ubicados los genes, cuántos genes tiene, qué genes se expresan y qué genes no. Entonces aquí quería que ustedes observen la gran cantidad de secuencias que tienen, que para hacer una secuencia de un determinado microbio, por ejemplo, el SARS-CoV-2, necesitamos, o cualquier otro microbio, el HIV, necesitamos una cantidad importante de muestras positivas que tengan alta carga viral. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir la secuencia y ahora utilizamos lo que es la bioinformática. Hay programas que ordenan esta secuencia y al final nos dicen la secuencia final de este microbio es tal secuencia, es decir, tal orden, ¿no? Ustedes pueden ver que hay un, no es igual este a este, ningún segmento es igual. Hay algunos segmentos, pero un poco raros, ¿no? Solo que sea de la misma especie, entonces vas a tener la misma secuencia. Entonces, ya hay programas informáticos que permiten ordenar la secuencia.
Y estos mismos programas nos van a decir, para eso estudia, nos van a decir exactamente qué tipo de primer, qué tamaño de secuencia de nucleóticos necesito, por ejemplo, para identificar micobacterias tuberculosis o cualquier otro microbio. ¿Ya? Entonces, hay genes específicos para identificarlos. O sea, no es cuestión de hacer una secuencia de nucleótidos y lanzarlo para ver qué coge. No, primero, ¿y dónde está esta información? Esta información está en el banco de genes. Por lo menos hay tres bancos a nivel mundial donde uno, si tiene un microbio que le parece nuevo, le somete al banco y va a ver que muchos de esos ya están estudiados en otros lados y todos los días se hacen esos estudios. El caso de SARS-CoV-2, ustedes saben, y aquí quiero resaltar también, digamos, la tarea que tenemos. Al inicio del SARS-CoV-2, nosotros utilizamos algunos de estos genes para detectarlos y saber si son SARS-CoV-2 o no. Pero no solamente eso era importante. En el país se han hecho algunos estudios, nosotros hemos enviado algunas muestras para buscar no solo en las personas, sino en algunas especies, ¿no? Este trabajo no ha sido muy desarrollado en el país por el riesgo que se tienen de manejar en este momento. La prioridad eran los humanos. Por tanto, no se podrían trabajar los diferentes reservorios que podríamos tener, ¿no? Entonces, esto del PCR igual está acá, como explicamos al inicio. Aquí el valor que tiene aquí en estos gráficos nos va a decir si son positivos o son negativos en el SARS-CoV-2, igual que en el dengue. Y estas pruebas moleculares nos permiten hacer la vigilancia molecular, que se llama. Claro, esta parte está asociada a secuenciamiento. ¿Cómo participamos nosotros? Todas las muestras positivas que nosotros tenemos, pero con alta carga, es decir, que tengan valores de CT altos, es decir, carga viral alta, eso sirve para hacer vigilancia. Con decirles que en este último mes no hemos enviado ninguna muestra porque ya en estas semanas últimas no tenemos casos positivos, ¿no? De SARS-CoV-2. Por tanto, no podemos enviar para la vigilancia y saber si es Omicron 4 o 5, ¿no? Pero bueno, estamos en vigilancia permanente después de la quinta ola. Otro virus importante es el virus de la influenza. En el próximo mes, nosotros ya vamos a tener la capacidad de detectar influenza, no solo influenza, sino para influenza y todos los virus respiratorios en realidad. No, estamos ya en el proceso de transferencia tecnológica por parte del INS. Pero las pruebas moleculares aquí podemos ver que no solamente nos permiten saber los tipos, ¿no?, o subtipos que tienen de acuerdo, sino que nos permite ubicar a cada uno de los, digamos, de los virus identificados respecto a qué tipo de influenza es, cuándo se aisló, de dónde, en qué lugar, etcétera. Es un ejemplo, por supuesto. No tenemos en este momento de San Martín, se están trabajando recién. Y acá podemos saber, ¿no?, si es H1, de acuerdo a hemagglutinina, o neurabilidasa. Ustedes saben que esto va variando, ¿no? Es bastante variante. Estas mutaciones que se dan se pueden detectar aquí. Acá también se pueden detectar las mutaciones. Se están trabajando, ¿no?, en forma permanente. Otro patógeno, es un microorganismo, patógeno hacen daño, patógeno es el monkeypox virus, y gracias a que se tiene la estructura del virus, en este momento el Laboratorio de Salud Pública ya está en la capacidad de hacer estas pruebas para monkeypox. Bueno, felizmente han disminuido los casos, son muy pocos, entonces, pero ya estamos preparados tanto con los equipos. Los kits están tan pronto aparecen casos, se va a disponer de los equipos. Se está esperando que Senares haga la compra correspondiente. Y entonces ya podríamos hacer las pruebas para monkeypox. El recurso humano ya está capacitado. Algo que también está en proyecto, pero lo podemos hacer en teoría. Todos los microbios los podríamos hacer.
Antes de que haga la transferencia el INS de Monkeypox, nosotros ya habíamos leído y ya habíamos visto, en caso de emergencia, de dónde podríamos conseguir estos kits, de dónde se podría comprar. A eso íbamos. Entonces ya se tiene preparado. Igual es para ébola, ¿no? Tenemos de dónde podríamos, si hay una emergencia u otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero todas, fíjense, en tiempo real se va a leer así. Todos son curvas. Que conozcas la secuencia, entonces puedes generar. Nosotros podríamos, porque es una pregunta importante, nosotros podríamos generar y decir en el mercado, por ejemplo, constrúyame usted un primer, un cebador que tenga tal secuencia. Sí lo podemos hacer porque se maneja, bueno, el equipo maneja lo que es la bioinformática. Obviamente necesitaríamos apoyo de alguna manera, pero por lo menos ya sabemos cómo se podría generar o pedir en el mercado, porque mercado internacional, obviamente. Porque en el mercado uno pide qué secuencia quieres, qué gen quieres, ¿no? Y dónde lo quieres, qué vector lo quieres reproducir. Aparte del PCR convencional y el PCR en tiempo real, hay algunas variantes que se utilizan de biología molecular para poder detectar. En este momento hay una prueba que es el PCR, que no lo estamos haciendo todavía, ojalá podamos hacerlo, ya hemos requerido, ojalá la podamos hacer, que es una prueba no específica, es decir, exactamente no solo coge a un adenovirus, sino que una sola reacción en una sola placa, diríamos así, podríamos hacer un screening de todos los virus respiratorios, por ejemplo. Hay propuestas de 13 virus, hay propuestas hasta de 23 virus que nosotros podríamos invertir, digo yo, para saber qué tipo de virus está circulando. Por ejemplo, en este kit se puede ver adenovirus, influenza A, sincicial respiratorio, rinovirus, influenza B, esta otra también, neumovirus, metapneumovirus, coronavirus, esta cepa exactamente, la parainfluenza, enterovirus y esta variante específica de influenza H1 del 2009 y otro coronavirus. Entonces, estas pruebas existen en el mercado y es necesario tenerlo, creo yo, porque no tenemos un perfil de los virus respiratorios en la región. Es importante. Es un poco costosa, pero nos permitiría luego saber cuál de estos virus deberíamos vigilar con, digamos, con, si se quiere, con mayor fuerza o con mayor intensidad, ¿no? ¿Cuánto de enterovirus tenemos? ¿Cuánto es para influenza 4? Estas son las técnicas que nosotros necesitamos ahora para luego continuar. Luego, otra técnica molecular que también estamos haciendo es el GeneXpert. El GeneXpert es una metodología, digamos, prueba rápida, igual que esta LAM, que trata de acercar las pruebas moleculares al paciente. ¿Por qué? Si bien son mucho más rápidas que las otras pruebas que necesitan todo un procedimiento, son mucho más rápidas y si hay dos o tres pacientes, se puede trabajar dos o tres pacientes, hasta cuatro, ¿no? Entonces, en este momento se están generando estos mismos equipos para ocho pacientes. Entonces, la lectura es muy similar. Acá no logramos ver, pero igual es las curvas. Por ejemplo, esta nos sirve para detectar, igual que en este tiene un menor costo, se puede utilizar en el campo, también se llama en el campo, uno puede llevar a un centro de salud y trabajar sus muestras y podríamos detectar si tiene tuberculosis, por ejemplo, especialmente, bueno, en todos los pacientes que son, diríamos, BK negativo. Hay un cultivo, como ustedes saben, pero el cultivo, ¿cuánto tiempo demora? Mucho tiempo, 15 días, el mejor de los casos, pero tenemos que esperar 3 meses, antes esperaba 6. Pero en esto lo podríamos hacer, en GeneXpert lo podemos hacer en un solo día. Pero eso significa invertir. Y si estamos pensando en salud, en controlar la enfermedad, deberíamos aplicar aquí, ¿no? Deberíamos entrarle aquí, invertir más en estos. Porque aquí te va a permitir detectar, por ejemplo, tuberculosis infantil. Es muy difícil tener un esputo
pero también a aquellos pacientes que recién están empezando el proceso infeccioso y luego la enfermedad, si es que se vence la respuesta inmunitaria, van a desarrollar la tuberculosis. ¿Por qué no detectarlo temprano? Porque detectar temprano significa evitar que esta persona desarrolle, o sea, tenga muchos bacilos y ellos podrían contagiar a otras personas. Entonces tiene muchísimas ventajas y esto se puede aplicar. Lo que sí se está aplicando en este momento ya en Moyobamba y también se va a aplicar probablemente en Tocache o Jujuy es el RT lámpara SARS-CoV-2. Esto es una prueba mucho más rápida que una prueba molecular, que esto también es molecular, pero lo podemos tener como positivo o negativo. Entonces, Moyobamba ya está cerca, diríamos, al paciente. Nosotros no hacemos acá porque tenemos el laboratorio referencial cerca. Así que igual estamos dando resultados el mismo día. Entonces, estas tecnologías son las que debemos aplicar y ya tenemos aplicando en la región. Algo que estábamos haciendo hasta hace unos años atrás y mi interés es que se motive la adquisición de este equipo, y no solo el equipo, sino el reactivo, es que esta captura híbrida, así se llama, captura híbrida para HPV, el papiloma virus humanos, nosotros sabemos que hay cerca de 100 genotipos o un poco más, pero los podríamos clasificar, disculpen, en virus, ¿no? Genotipos de bajo riesgo, como estamos viendo aquí abajo, y también alto riesgo. Este equipo te permite saber si sale, por ejemplo, si sale en esta prueba positivo para el indicador de alto riesgo, entonces podría ser el genotipo 16, 18, 31, 58, que son los más frecuentes. 16, 18 está asociado al cáncer, ¿verdad? Y los otros de menor riesgo. Entonces, fíjense que si el resultado sale de bajo riesgo en una persona, en una mujer, entonces, pues en hombre también, porque se puede hacer búsqueda de HPV en hombres también, significa de que la vigilancia podría ser un poco menos exhaustiva, pero si yo tengo un virus, si, ¿no? Si porta un virus de alto riesgo, significa que el ginecólogo, el obstetra, ¿no? Debe vigilar con mayor, digamos, con mayor intensidad a esta paciente que tiene cualquiera de estos que le salga de alto riesgo. De hecho, el alto riesgo no te dice 16, 18, 45, cualquiera de ellos. Simplemente te dice positivo a virus HPV de alto riesgo. Y de aquí se puede hacer un PCR en tiempo real y ahí podemos saber cuál genotipo nos referimos. Pero un primer screening y podríamos evitar, no evitar, sino podríamos ir mejorando la capacidad del Papa Nicolau, porque el Papa Nicolau también demoramos un poco, pero con esto podríamos procesar cientos de muestras al día. Y entonces el PAP sería una prueba, sigue siendo, la prueba gold standard, ¿no? Pero con esta metodología que ya le hemos trabajado, inclusive con el CIS nos ha ayudado y por eso es que con esta nueva gestión estamos incidiendo para que podamos ver este tipo de... Esto ya están aplicando en otros países, Uruguay, Argentina, Chile, ya lo tienen como prueba de rutina. Entonces, ustedes saben que, fíjense que teóricamente podríamos detectar a una paciente aquí, en este nivel, con estas pruebas moleculares, incluido el PCR, y no acá, ¿no? Cuando ya veamos en el PAP. Claro, el PAP se puede ver por acá también, pero con esta metodología nosotros podríamos tener resultados de alto riesgo o bajo riesgo. Y luego ya haríamos, si es que necesitamos hacer la genotipificación individual, podríamos hacerlo con PCR. Yo creo que esto sí se puede implementar. No creo que esté más allá de los 70 soles u 80 soles estas pruebas, ¿no? Creo que ese es el precio del mercado y creo que sí estamos en eso, coordinando, para que podamos aplicar esta prueba y ayudar a las pruebas de PAP. Ustedes tienen problemas con las lecturas del PAP, ¿no? En todos los lados.
Y bueno, finalmente, lo que nosotros tenemos o necesitamos hacer de inmediato es empezar a hacer secuenciamiento. Esta es una parte que no hemos hecho, pero que sí la conocemos y participamos directamente con el Instituto Nacional de Salud. Ustedes han visto que las variantes que vamos teniendo en la región y en el país están hechas a base del secuenciamiento. Y esas variantes significan mutaciones. En una secuencia de 29.856 que tiene el SARS-CoV-2, podemos observar dónde está la mutación. Y en base a esa mutación, o sea, todo el tiempo, los microbios están mutando, todo el tiempo. Pero hay mutaciones que no tienen importancia, diríamos, clínica, epidemiológica. Es decir, porque no es más infectante o no es más virulento. Ustedes han visto que la mayoría de las mutaciones de las variantes han sido a su mayor capacidad infecciosa. Y eso porque se ha detectado, algunas no hemos tenido variantes que sean, digamos, más virulentas en términos de hacer daño, ¿no? Sino que eso nos ha permitido encontrar estas mutaciones. Entonces, para encontrar mutaciones, ustedes saben, para que sea variante, ¿no?, de interés u otras, estas mutaciones deben tener importancia clínica o importancia epidemiológica. Si no, simplemente es una mutación espuria. Es decir, que no tiene mucha importancia, muta, pero en zonas, digamos, intrascendentes por el momento. Entonces, pretendemos, algunas regiones con envidia sana ya está haciendo secuenciamiento, por ejemplo, Cusco, ¿no?, ya compró su equipo, nosotros tenemos la idea de comprar. Hay que invertir, esperemos que esta charla, esta disertación permita sensibilizar, porque esto lo hemos venido vendiendo la idea, ¿no? Pero bueno, veamos cómo nos va. Entonces, este secuenciamiento es posible hacer. Nuestro recurso humano está especializado, inclusive, ¿no?, están estudiando en lo que es tecnología molecular, biología molecular, y entonces conocemos de estos temas, y por eso es que estamos pretendiendo que en estas otra parte que nosotros tenemos, en primer lugar, de hacer nuestro nuevo laboratorio de salud pública, que ojalá salga pronto, y queremos implementar esta tecnología. Primero se hacía con esta metodología en 1977 de Sanger, que se demoraba semanas en hacer una secuencia de un microbio, secuencia genómica. Pero ahora se ha mejorado porque se tiene, por ejemplo, esto en capilares. Pero más ahora, se puede saber en un par de horas cuál es la secuencia nucleotídica de un microbio. Inclusive algunos nos sugieren que en vez de estar comprando un equipo de secuenciamiento, nosotros podamos enviar nuestras muestras a algunos laboratorios que lo hagan para que nos digan cuál es la secuencia de microorganismo que nosotros estamos sospechando, y luego compararlo si esa secuencia ya están estudiadas o no están estudiadas para poder hacer los exámenes correspondientes. Y aquí en esta figura de abajo justamente nos permite saber si es adenina, timina, y así uno va leyendo, ¿no? Adenina, timina, citosina, guanina, citosina, y así va leyendo cada uno de estos curvas. Son en realidad, nos va indicando la presencia. Por ejemplo, si esto fuera timina, todos los rojitos, timina, ¿no? Adenina, timina, 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 guanina. Y esta es la secuencia que tiene el microbio. Y así es como se puede avanzar. Fíjense ustedes que sí se puede hacer. Y nosotros estamos muy interesados en eso. Entonces, este GNS, aquí, Next Generation Sequencing, es una tecnología que ahora son, digamos, sachets un poco grandes, ¿no? Que se pone la muestra y ahí él se encarga de hacer el secuenciamiento. Lo leemos en una máquina y nos va a dar esto. Y uno no tiene edad de estar leyendo, sino que ya lo va a tener todo listo. Y pensamos también, en los próximos, no meses, quizá años, tener todo este equipo. Acá estamos en una práctica, acá también personal nuestro, ¿no? Haciendo la parte de tecnología molecular, pero automatizada.
Bueno, son inversiones que nos permitirían, especialmente en esta zona selvática, hacer tantas búsquedas, ¿no?, de patógenos que nosotros no conocemos en este momento. Queremos automatizar eso. Es posible. Hay formas de traerla. Hay convenios que podemos hacer. La Charité de Alemania, inclusive, nos ha dejado biológicos, ¿no?, para chikungunya, zika, pero hay algunas cositas que tenemos que comprar, como por ejemplo las enzimas y los primers, y de esa manera podríamos hacer un poco más de patógenos en tecnología molecular. En conclusión, en esta parte quería hacer notar que las enfermedades, muchas de ellas se pueden diagnosticar rápidamente, digamos, con pruebas inmunológicas directamente, pero hay otras que necesitan, especialmente en la vigilancia cuando uno hace, es que la detectemos tempranamente para que el control sea más eficiente. Así que esa es nuestra presentación. Nosotros le queremos agradecer en nombre del equipo de molecular y del laboratorio referencial que está cumpliendo 31 años de este 5 de febrero, ¿no? Es uno de los primeros laboratorios a nivel nacional en la red. Y así que hemos ido creciendo siempre con bastantes dificultades, pero ahí estamos con ánimo siempre de seguir creciendo. Gracias, licenciada. Gracias a todos. Bien, microbiólogo, excelente exposición. Felicitaciones también a usted por este gran rendimiento y trabajo que vienen realizando como director del laboratorio regional de nuestra región San Martín. Bien, si tuvieran alguna pregunta, podrían por favor también a través de las reacciones levantar la manito para poderles darles el permiso para la utilización del micrófono, o en todo caso en el chat también ustedes podrían solicitar las preguntas que tengan en cuenta para hacerle al microbiólogo. Mientras tanto, tengamos alguna pregunta por ahí. ¿Cuáles serían las recomendaciones en todo caso en las salas de hospitalizaciones o en los servicios que tenemos acá en nuestro hospital en cuanto a las pruebas moleculares que se tendrían que hacer, o quizás en el tiempo de la oportunidad del recojo de muestras o de los estudios? ¿Qué recomendaciones en general podría darnos? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, neonatología, perdón, o en otros de UCI, ha habido algunos brotes que se identificaron bacterias, ¿no es cierto? Pero estaba asociado a daño importante. Entonces, en esos lo que se puede hacer desde el punto de vista molecular, no solo identificar a los microbios, porque muchas veces en las pruebas de sensibilidad antibiótica que se hacen, se observa muchísima resistencia, ¿no? Entonces, las pruebas moleculares también nos permitirían saber qué microorganismos y qué tipo de resistencia tiene este microorganismo. Por ejemplo, un microorganismo que deberíamos trabajar es pseudomonas, ¿no? Hay metodologías ya para hacer pseudomonas. Tendría que hacerse las respectivas pruebas y también la búsqueda del financiamiento, que en verdad es eso lo que nos limita, ¿no? Hacer la búsqueda. Entonces, por ese lado, y también como los neonatos, los niños en pediatría y otros servicios, a veces es muy difícil encontrar a los microorganismos porque a veces se encuentran en cargas muy bajas. Podríamos hacer algunos estudios que permitan, o búsquedas, porque a veces cuando uno habla de estudio piensa que es solo investigar, necesita. No. Nos estamos refiriendo a buscar al microbio para poder actuar. Entonces, se pueden hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Búsquedas de resistencia, especialmente en aquellos microbios que se están encontrando en forma frecuente. Y que esto al final generan gastos institucionales también, ¿no? Exactamente. Por eso es que decíamos, si es que pudiera haber algún tipo una búsqueda de financiamiento, porque fíjense, lo que estamos viendo es que nuestros hospitales tienen indicadores de investigación. Y tenemos que investigar, pero para investigar hay cosas operativas que se pueden hacer, pero hay otras cosas que necesitamos tener algún tipo de equipamiento o biológicos, básicamente, porque cuestas son esas partecitas que uno habla de los primers, de las sondas, de las enzimas. Eso es lo que cuesta. Así que, a ver, vamos a leer algunas de las
Bien, hay algunos comentarios por ahí. ¿Podrías subirlo un poquito en el comentario, no? Todos nos están felicitando. Bueno, les agradecemos mucho. Bien, felicitaciones, excelente exposición. Gracias, saludos desde Chiclayo. Muchas gracias por la excelente exposición. Yolanda Arévalo, excelente. Betsabé, muchas gracias también a cada uno de ustedes por estar atento a esta exposición. De hecho, un agradecimiento especial desde la Oficina de Capacitación y Telesalud, también de nuestro hospital de Tarapoto. Gracias, microbiólogo, por haber compartido sus conocimientos y experiencias en cuanto a este tema muy relevante en nuestra región. Bien. Les agradecemos mucho también. Gracias, licenciada. Estamos a disposición siempre. Sí, también hacerles recordar que esta exponencia también ustedes lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube después de las 48 horas. En todo caso, ya lo vamos a tener colgado y ustedes pueden entrar a visualizar nuestro canal o suscribirse para que ustedes puedan recibir de manera muy frecuente todas las ponencias que realizamos como educación continua de nuestro hospital. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes y esperándoles nuevamente conectarnos la próxima actividad que tengamos el día viernes. Gracias. Listo.